Álvaro, te escucho. Correcto, Eduardo, porque comenzó ya la elección en la provincia de Neuquén. Estamos en la escuela 56 y algunos que empiezan ya a emitir su voto. Acá estamos en la mesa 75, donde están terminando de configurar justamente el sistema de voto electrónico. Estamos con las autoridades de mesa que están haciendo ya lo que es culminar con lo que tiene que ver con la programación, pero ya en otros están votando. Mira, ahí estamos en la mesa 74. Ahí está, mira, la persona. Digo, recibe, para ver cómo es la boleta única, el cupón, la boleta electrónica, sí, ahí está. Si nos podés. Ahí está, mira. Ahí está, se imprimió. Ahí está, mira, ahí está. La persona va. Mira qué va. La persona lo tiene que colocar ahí. En la pantalla, no podemos mostrarte la pantalla porque están los candidatos, claramente. No te mostramos del otro lado. Claro, vos podés votar boleta completa o vas votando, podés votar por un lado el gobernador, por el otro lado el intendente, por el otro lado los diputados provinciales. Podés ir lo que era el corte de boleta anteriormente con la boleta de papel. Bueno, lo mismo podés hacer con la boleta electrónica. Bueno, la persona va tocando la pantalla, revisa. Antes de que se imprima la boleta, el sistema te permite a vos revisar. Podés modificar, podés retroceder también en el sistema. Te permite retroceder, te permite modificar. Sí. Cuando estás seguro, imprimís. Esa boleta, Eduardo, que ahí tenemos el hombre que está analizando, uh-huh, tiene un chip. Cuando se termina de imprimir, vos podés chequear, apoyás en la pantalla. Eso te marca con el chip para que vos vuelvas a ver lo impreso en la boleta que coincida con lo que aparece en la pantalla. Una vez que vos viste que coincide lo impreso en esa boleta y con lo que está en la pantalla, vos ahí la doblás, tiene un troquel, te llevas el troquel y acá está la urna. Pero mirá qué simple, en la urna. Después, qué simple, se hace, no necesitas cuarto oscuro, no necesitas tanto papel, muy, muy simple, ¿no? Por la pregunta que nos hacemos mucho, simple. ¿Por qué Neuquén sí, el resto de las provincias no y a nivel nacional no? Claro, súper simple. Y para el recuento de votos mucho más, Eduardo, porque vos tenés la información de la boleta impresa, uh-huh, con lo que la persona votó, pero además, viste, yo te contaba que vos acercás a la pantalla al chip, sí, y te dice que votaste. Lo mismo para el recuento de votos. Se abre la urna a las 6 de la tarde, se acerca la boleta con el chip a la computadora y eso inmediatamente marca la información de lo que se votó. Obviamente que vos podés chequear con lo que está impreso en la boleta. Así que tenés dos maneras de chequearlo. Uno es con el chip. El presidente de mesa, los fiscales que tenés ahí, ¿ven a quién votaste? ¿Hay sobre ahí o no? ¿Lo ven? No, no. No sé, no lo llegan a ver. No. No, mira, mira, ahí vamos a mostrar, mira, ahí vamos a mostrar. Mira, ahí mostra, ahí está, el señor. Adentro, a ver, no, se lo da la mano, ¿ves? Claro, porque no sacó el troquel, ahí se le sacaron el troquel, se lo están mostrando. Pero abrió la boleta. Ahí el señor vuelve a tener la boleta. No se abrió para nada, está cerradita y se guarda. Lo que pasa es que se le dio la boleta, se la mostró, el presidente Mesa, ahí le va a hacer firmar la famosa planilla. El troquel te da la garantía de que esa boleta, alguien, un ciudadano, que coincide el documento. Ahí se lo llevó. Y ahí está, listo, se terminó. Perfecto, a ver, ahí tenemos otro caso. Espera, acá lo tenemos el que votó, acá se lleva este troquel. Mira, este es el troquel. Anulo el código de barra, ¿no? Anulamos el código de barra, le digo. Está bien. Ahí está. Y este es el troquel que te llevaste, que votaste y que emitiste sufragio. ¿Fue fácil? Sí, fácil, fácil. ¿No se complicó? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? No, para nada, súper fácil. ¿Es la primera vez que votás con este sistema? No, ya voté anteriormente con el nuevo sistema. Bueno, mucha suerte. ¿A trabajar ahora? A laburar. Muy bien, trabajar, suerte. Ahí está, muy bien, te de los tempraneros, te incluso digo que de los primeros. Te permite, claro, en capital. Álvaro, te permite hacerlo un día de semana, como ocurre en el mundo. Vos estás trabajando, vas, votaste y seguís con tu actividad, por ejemplo, ¿no? En el mundo no ocurre, tengas duda. No tengas, claro, duda. Sí, mucho más rápido, etcétera. Sí. Después el sistema de fiscales, presidente de mesa, todo es igual que en la boleta de papel y cuarto oscuro. Eso es igual, tenés, tal cual, tenés el presidente de mesa, vicepresidente, los fiscales de los diferentes partidos. Acá lo que hay que pensar, yo te marqué algo, son 6 candidatos, pero representan a 27 listas. Así que por ahí vas a encontrarte con que hay más fiscales. Pero bueno, en este caso algunos fiscales comparten el sector. Por ejemplo, acá tenemos en este...
este, lo que sería el patio de esta escuela, tenemos 5 postas de votos, pero después también tenés en las aulas otras, así que algunos van compartiendo, como pasa siempre, capaz que un partido tiene un fiscal, claro, para la escuela o para uno de los pisos, pero es súper ágil, súper rápido, y te cuento algo, en diferentes puntos como el ANSES, donde tiene mucha concurrencia, durante todos estos meses se fue capacitando a la gente con estas mismas computadoras, que en realidad no son computadoras, con estos mismos sistemas, con estos dispositivos, para que prendan a cómo era el voto. Y hay un simulador online que también se hizo mucho hincapié para que la gente ingrese y aprenda cómo es. Así que bueno, ahí está, se ingresa la boleta por arriba, se vota, boleta completa, o se vota los candidatos de diferentes partidos como uno quiere, se chequea, se imprime, se puede apoyar la boleta en la pantalla con este chip para asegurarse lo que uno votó es lo que figura ahí. Viene, se lo muestra al presidente, y se dobla y se deposita en la urna. Súper fácil para todo, recontra dinámico, y ni que hablar para el recuento de votos. El recuento de votos es muy, pero muy rápido, por eso yo te decía, no solo que esté impreso, sino que apoyás en la pantalla y ya, clarito, te sale la información que es ya emitida al control central. Álvaro Norro, allí en Neuquén, estamos en vivo, amplia cobertura de La Nación Más en estas elecciones 2023. Estamos en Neuquén, estamos en distintas zonas dentro de esa región, por supuesto, lo que tiene que ver con la situación de cada uno de los candidatos. 6 me dijiste tenemos acá, ¿no? 6. 6 candidatos. 6 candidatos, exactamente. Mirá vos, 6 candidatos. 6 candidatos para gobernador, bueno, claro. Claro, sí, sí, para gobernador. Lo que pasa, claro, es que después todo esto se abre para diputados, sí, sí, sí. Bueno, después gracias. Tenemos diputados provinciales. Volvemos cuando vos lo requieras allí a Neuquén, también estamos en Río Negro, ya vamos a ir repasando cada uno de los móviles. Hasta luego, Álvaro. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, no, gracias, hasta luego. Bueno, muy bien.